En la vida hay veces que toca tomar riesgos, como aceptar un trabajo para el que no tienes experiencia, teorizar sobre qué es el One Piece o incluso, si eres otaku, darte una ducha. En serio, mamá, agarra el jabón y empieza a tallar, me lo agradecerás. Pero aún así, nada se compara a tomar uno de los riesgos más grandes que existen en el universo, y ese es decir que alguien morirá en One Piece. Seamos sinceros, es casi como un deporte de riesgo, como una actividad de alto impacto que te hace quedar como el payaso de la clase. Porque cuando dices, yo creo que en este arco morirá X, todas las miradas se posarán sobre ti mientras entre risas dicen, está diciendo que alguien morirá en One Piece. Y es que es así, es jodido, porque siempre te comentan que si no es en el pre-time skip o en flashback, nadie muere, y aún así, cuidado. Pero pese a todo eso, hay quienes todavía tenemos fe, quienes todavía creemos, quienes no tenemos miedo a morir y nos la jugamos. Porque también está la otra cara de la moneda, la de acertar que alguien morirá en One Piece, algo casi legendario. Y hoy ha llegado uno de esos días, porque aunque el tema central sobre el que hablaremos es cuál es la verdad del mundo, perdón, faltó impacto dramático, cuál es la verdad del mundo, necesariamente va de la mano con otro punto muy importante, ¿Vegapunk realmente morirá? Pues tras estar dando la lata con este tema por meses, parece ser que no es que finalmente ocurrirá, sino que ocurrió tal como oyes, el cabezón ha muerto, ya que hay un detalle muy impactante que indicaría que esa lengua ya dio su última lamida, así que hablemos de ello. Ponte tus gafas de protección, abre las ventanas para que salga el humo y prepárate porque toca hablar sobre la verdad del mundo y ese deporte de riesgo, una muerte en One Piece. Desde el inicio del arco se planteó un tema central con mucha incógnita, la muerte de Vegapunk, y es que Shaka le decía a Monkey D. Dragon, ese personaje que no se mueve, sobre el hecho de que un genio es alguien capaz de saber su propio futuro, mientras concluía con que morirá pronto. Y esto lógicamente en el canal fue un tema de constante debate para mí, Shaka hablaba de sí mismo como satélite o de Vegapunk en líneas generales. Y la verdad, considerando todo lo que había hecho el científico, así como la información que manejaba, es que se apuntaba a que la estela moriría en el arco de Egghead. Y parece ser que así ha sido, Vegapunk ha muerto, y antes de que me digas como una tía, no puede ser, era tan joven, no se veía venir, o esto es One Piece, Snake Man, déjame decirte el motivo revelador que me lleva a declarar semejante locura. No es solo por el hecho de que le han abierto dos veces un agujero en, ni siquiera diría que es su pecho, sino el cuerpo entero. Pero además, justo antes de que inicien las palabras finales de este al mundo, podemos ver dos sonidos de pi, pi, junto a lo que sería una máquina de signos vitales. No tengo idea de cómo se llama esto, pero ya sabes, la típica máquina de series de hospitales. En ella podemos ver lo que parece ser un símbolo de pulso y que pasa a ser una línea recta, procediendo a iniciar la grabación de Vegapunk, por lo que entiendes lo que pienso, todo indicaría que esos son los signos vitales, el genio habría programado la grabación para que iniciara en caso de su muerte. Y la verdad, esto tendría sentido por dos razones. La primera es que estando a punto de revelar información fundamental a al mundo, es el típico momento de muerte o estructura que maneja Oda en One Piece y que ha hecho en casos como el de Shirohige diciendo que el One Piece existe, o el Dr. Clover dándonos un breve resumen de su investigación antes de ser dormido cuando iba a pronunciar el nombre del reino antiguo, una palabra más tabú que jabón para un otaku. Lo cierto es que ciñéndonos a casos anteriores, Oda tiende a matar a un personaje si este revela información importante, lo cual sería el caso de Vegapunk, a quien de hecho el propio Sanji le pregunta por qué sonríe mientras se cuestiona si este murió, que por cierto yo pedía a gritos en el video pasado que alguien moviera a Vegapunk ya que así se iba a morir, y Sanji lo hizo, Sanji MVP en mi corazón. Pero sí, esa sería la primera razón, y la segunda es que tiene sentido que este programara una grabación reveladora tras morir, dado que ya no correría ninguna amenaza debido a que estaría
después muerto. Es decir, la información que maneja Vegapunk de revelarla de esta forma en vida implicaría que irían tras de él y seguramente en un determinado punto sería peligroso. A su vez, apegándonos a las palabras de Shaka, un genio conoce su propio futuro y previendo que irían tras de él y que moriría e incluso podría haber estado en riesgo su información, se encargaría de crear sí o sí una forma de comunicar al mundo la verdad sobre este si algo le llegaba a pasar, si este llegaba a morir tal como creo que ha ocurrido. Vegapunk ha muerto. Por favor, Oda, te lo pido. Dios, si estás arriba, por favor, llévate a Vegapunk. Llévatelo contigo. Bueno, retomando este hilo conductor, como te menciono, se aseguraría de revelar la verdad del mundo. Pero, ¿qué es la verdad del mundo? ¿Qué es eso que está por revelar el genio científico? ¿Qué podría cambiar lo que conocemos hasta ahora? Vamos con ello. Un mensaje muy importante para dar al mundo sobre la verdad de este. En este punto he evaluado varias posibilidades descartando algo muy meh, como sería decir que Nika, el dios del sol, ha vuelto. Dado que tiene que de alguna forma conectarlo con el mundo y por ende me inclino por algo muy diferente, algo que no sé si pase y me gustaría sea así. El Dr. Vegapunk terminaría aquello que su amigo Clover no pudo, revelar el nombre del reino antiguo. Y tranquilidad, tranquilidad, te voy a explicar lo que creo porque siento que se combinará el momento de Ohara con algo más. Por cierto, hablando de combinar, combina tu like con una suscripción al canal si te está gustando el video para apoyarme, como estas sensuales personas que ves en pantalla y me dieron su feedback en el video pasado. Muchas gracias por su apoyo. Continuemos. Así como Clover reveló parte de sus investigaciones, Vegapunk empezaría a contar la historia antigua al mundo entero, es decir, la existencia de un antiguo reino muy avanzado en tecnología, muy fructífero y el cual sería derrotado por una figura de alianza por aquellos que a día de hoy son el gobierno mundial. En ese sentido, al desvelar esta información, no solo se expondría que los Tenryubitos no son descendientes de los dioses, sino un grupo de aquellos que se unieron contra una anterior figura y retrasados. Quizás no diga esto último, pero yo quiero añadirlo, considero que es importante recalcarlo. Lo que sí creo es que habrá más. Considero que Vegapunk podría ser consciente de la existencia de Im-sama y con ello revelar al mundo la verdad, que aquello bajo lo que se ha construido la alianza de reinos, el trono vacío, es una gran mentira, ya que sí existe un rey de todo, un rey del mundo, Im-sama. Esta información de inicio sería bastante congruente con las palabras del cabezón y sin duda impactarían en el mundo, ya que de cara al futuro puede ser una llama que dé inicio a más revoluciones. Sin embargo, creo que podría haber aún más. Esta es la parte donde me la jugaré. Todos sabemos que Vegapunk tuvo acceso a las investigaciones de Clover y se revela información que este lógicamente también sabría, el nombre del reino antiguo, eso que puede cambiarlo todo. Pero ¿por qué sería impactante esto? Porque ese nombre ya podríamos conocerlo, lo que implicaría a su vez que para ese entonces también ya lo conocíamos, y me voy a explicar. Cuando Clover recibe el disparo, lo primero que pienso es ¿qué impacto tiene el misterio de un nombre si no lo conocemos? Digo, si el arqueólogo decía que el reino antiguo se llamaba Ponyland, habríamos dicho algo como ¡oh, Ponyland, qué interesante! Pero imagina si en vez de eso decía, por ejemplo, Haya, el impacto sería mayor porque uno como lector diría ¿cómo? Haya la isla, ahora me entiendes. Para mí, el sentido que tiene mantener en misterio el nombre del reino antiguo, sea cual sea, es porque necesariamente debe vincularse con algo que conocemos, una revelación que cause impacto en nosotros como lectores, acompañado del tradicional siempre estuvo ahí, Goda lo hizo de nuevo. Y por ende, Oda lo ha mantenido en misterio hasta ahora, por este impacto que puede causar de cara al futuro. Importante destacar que cuando me refiero al reino antiguo no es necesariamente Laftel, porque si los piratas de Roger conocieron la verdad o historia del siglo vacío, ¿por qué bautizarían esta isla de esa forma? Digo, sabrían el nombre del reino antiguo. Eso implica que lógicamente Laftel podría ser una porción de este reino, un trozo más no la totalidad. Esto es importante porque cuando hablamos de este concepto del pasado tendemos a pensar en Laftel y no, debe haber algo más que esta isla, ya que si no, no tendría sentido que Roger la bautizara. Vale, con todo esto ya tenemos dos elementos que te planteo. Uno es que lo conocemos y otro es que Laftel tiene un vínculo conexión, mas no es en sí el reino en su totalidad.
En ese sentido, si Vegapunk llega a decirlo, ¿cuál es? Con todo esto que voy exponiendo, ¿tengo alguna creencia? Y sí, la tengo. Tengo una idea que podría ser motivo suficiente como para que al final, de hecho, no revele dicho nombre o se haga ambiguamente. Y sé que estarás pensando, pero Snakeman, me dices que sí, pero luego que no. Sereno Moreno, porque entenderás lo que pienso acorde al nombre que apuesto cuando te lo revele. Para llegar a esta teoría, estuve pensando concretamente en algunas cosas relacionadas al pasado y que he ido asumiendo o teorizando. Primero, pienso en el concepto de que antes el mundo era como uno solo, que el reino antiguo más que un solo fragmento de tierra era más que eso. Era una unión de muchas cosas entre las que se encontraría actualmente uno de sus remanentes como es Laftel. Listo, el primer elemento que te comenté ya lo ubico en mi esquema mental. Segundo, el reino antiguo habría sido un lugar de avance, de paz, donde las razas convivían y festejaban como una sola, un sitio muy particular como lo fue Egghead al llegar. No es para nada descabellado concebir al reino antiguo como la representación de todo en una sola pieza, sin ser una sola pieza. ¿Me entiendes? Varios territorios lo conformarían, de ahí que las razas formaban parte de él y de ahí surge un concepto importante de lo que simbolizaría. Si lo que representa el mundo está en armonía, hablamos de la representación de un mar en paz, Hitotsu-nagi, una de las formas de leerse Hitotsu-nagi, un término del texto que usualmente acompaña al concepto más importante de la obra y que es el gran tesoro Hitotsu-nagi. Si combinamos entonces los elementos que te he expuesto, tenemos varias partes que conforman un todo, una representación de la armonía y un mar en paz, Hitotsu-nagi. Pero faltaría incluir en la mezcla el tercer elemento que te mencioné inicialmente. Algo que ya conocemos, algo que pueda ser impactante para el lector y pueda englobar todo esto. Y ese algo existe porque ya te lo acabo de mencionar, el texto que usualmente acompaña el concepto más importante de la obra y el gran tesoro Hitotsu-nagi. Así es tal como estás pensando. Y el nombre de ese magnífico y próspero reino es One Piece. Sé que a priori todo esto podría tener varios puntos débiles y yo mismo iré exponiendo y argumentando. Aún así, realmente creo en esta posibilidad. Es mi opinión y la he sustentado con base a lo que te digo, pero comentemos algunos de esos inconvenientes. Ciertamente, en caso de que sea algo como One Piece, implicaría algo casi imposible quizás en este punto de la historia, porque es revelar prácticamente qué podría ser este gran secreto y sería inconsistente. De ahí lo que te dije que podría ser la excusa perfecta para que Vegapunk no llegue realmente a decir el nombre de este reino, por lo que implicaría y haría que esta teoría se mantenga viva, una de mis mayores fumadas y jugadas arriesgadas hasta ahora, pero de la que te repito, estoy bastante convencido de que puede llegar a tener mucho sentido o vincularse de alguna forma el término One Piece con este misterioso nombre. Aún así te preguntarás, ¿y si lo dice se cae directamente? Pues también dependiendo de lo que plantees. ¿Podría Vegapunk es decir algo como lo de Shirohige? Tras revelar la naturaleza del gobierno mundial y la existencia de Im-sama, ¿podría rematar diciendo que aquel que tanto han temido y traerá el amanecer al mundo ha regresado, que el One Piece existe y aquel que lo encontrará ha llegado? ¿Podría ser toda la información que se revele sin directamente decir el nombre del reino antiguo, pero insinuarlo? La verdad, como te digo, es bastante fumado, sí. ¿Puedo equivocarme? Probablemente. ¿Me quieres dar un beso? Pues no te culparía. Pero te planteo esta posibilidad y teoría sobre el nombre del reino antiguo. Si me equivoco, no pasa nada, porque con sinceridad siento que es bastante interesante de escuchar lo que planteo. Y como te señalo, aunque no te diría al 100% que se revelará el nombre, si no ocurre, esta teoría vive. Pero más allá de eso, lo que sí creo es que de revelarse, sea lo que sea que diga Vegapunk, se relacionará necesariamente con algo que conocemos. Y de lo que también me inclino al 100% es que la verdad del mundo que revelará la grabación del cabezón como mínimo es el origen del gobierno mundial y existencia de Im-sama.
Por otro lado, hablemos de algo más que es importante. Saturn, esa forma que apareció tiene algo muy llamativo, algo muy curioso, su mirada que ya no es sexy sino extraña. La verdad me ha llamado la atención por tres cosas: la mirada perdida, que no ha hablado desde que volvió, y el diálogo de Sanji resaltando específicamente eso, que su mirada es extraña. ¿Y qué aporta este diálogo? Pues hace meses te comentaba lo raro de las nubes negras en su despertar, ¿por qué eran de ese color? ¿Es algo meramente estético o hay algo más? Y en ese momento te comentaba de la posibilidad de que implique un despertar forzado o mal conseguido. Y al ver a Saturn en esta forma, no les da la sensación de que no es consciente. Similar a los guardias de Impel Down, podría ser que Saturn en forma animal no tiene plena conciencia, que el demonio de la fruta que posee toma más el control y con lo justo es capaz de actuar y seguir su objetivo. Como te menciono, a los guardias de Impel Down que con lo justo seguían instrucciones, y claro, esto le ocurriría a Saturn en esta forma únicamente por ser el animal demonio de su fruta. Te lo quería comentar porque realmente su mirada perdida y poco sexy me pareció muy rara y me llamó mucho la atención, y siento que no es casualidad. Y por último, brevemente, creo que todo indica que Oda se quitará a Kizaru de en medio por lo que se ve en esa espectacular pose final de Luffy. Acá las agendas a Oda le chupan un huevo porque un día celebran unos, al siguiente otros y al final todos nos jodemos. Pero lo cierto es que esto que ocurre puede significar que finalmente tengamos esporádicamente un Saturn versus Luffy tal como se esperaba desde hace meses. O quizás ni lleguen a chocar, el tema de Luffy-Saturn es algo que ya había comentado hace mucho tiempo en este video de acá. Pero ya me dirás tú qué piensas, ¿crees que se viene Luffy versus Saturn y que este último ha perdido parte de su conciencia? ¿Y cuál crees que es la verdad del mundo que revelará Vegapunk y si este murió o morirá? Te estaré leyendo en comentarios. Del resto, espero que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.